Evidentemente por la derrota triste, ¿no? Porque creyó que, que el equipo, sobre todo en la segunda parte, ha entrado mejor, ha tenido ocasiones. Es cierto que está un partido, el partido estaba roto. Ellos también tenían tenían ocasiones, pero bueno, eh, nosotros al fin y al cabo hemos jugado con tres o cuatro jugadores que estaban jugando en tercera división, han competido y dentro de esa competitividad me voy contento por eso, ¿no? Pero bueno, a nivel general, pues cuando uno pierde y sobre todo ese último partido en casa, pues eh, no, no podéis ser nunca satisfecho. Bueno, evidentemente dentro solo están los dos últimos partidos ¿no? Y, y no, no es de, de esconder a nadie que nuestra forma física no ha sido la adecuada para competir durante los 90 minutos, sobre todo el tramo final ¿no? de, de Liga. Nosotros hemos tenido que mantener lo que tenían, tampoco podíamos trabajar mucho porque evidentemente eh, pues, bueno, podíamos no llegar bien a los, a los partidos mientras eh, nos ha durado, creo el físico sobre todo la agresividad a la hora de defender a la hora de competir hemos estado en los partidos en el momento que bajábamos esa intensidad defensiva y que bueno, venían viejos fantasmas de, de perder un montón de puntos en los últimos minutos pues bueno el equipo se metía atrás eh, y evidentemente hemos eh, hecho partidos en los que bueno si hubiéramos sido capaces de jugar en campo contrario como ya he reiterado muchas veces hubiéramos sacado puntos pero bueno esto son una jornada tras jornada liga de muchísimos partidos y solo la regularidad y una plantilla pues, muy competitiva durante toda la liga te asegura eh, poder optar a, a cosas mayores. ¿no? Nosotros veníamos con la intención de salvarlo. Seguramente todos aquí hubierais querido que hubiéramos jugado mucho mejor al fútbol y haberlo salvado después del partido del Mirandés. Pero bueno, viendo hoy a, a Lucam que ha fallado un penalti y que, que se va a segunda división B... Yo le doy mérito a mi trabajo, luego al final la valoración ¿no? de cada uno es eh, respetable, pero dijimos 50 puntos, 50 puntos, me parece que han debutado cuatro o cinco canteranos. Bueno, eh, en eso nos tenemos que quedar, o por lo menos me quedo yo ¿no? a nivel individual.